んじゃねえぞ。お互い目いってやろうぜ。Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter Z. Hoy estamos en la presentación de Kefla, ese personaje que sale el 28 de febrero, pero al que nosotros tenemos acceso anticipado, pues bueno, pues por haber comprado el Season Pass número 3. Quiero recordar que ya está disponible en todas las tiendas de PlayStation Store. En Switch de momento estamos a día 26 y no me ha salido nada, pero espero y confío que el día 28 lo tengamos todo ya disponible, ¿vale? Estamos en la Season 3, ya sabéis que me he propuesto jugar en serio al Dragon Ball Fighter Z y hoy os voy a enseñar a Kefla, y no solo a Kefla, sino que os voy a enseñar las habilidades y los ataques más básicos que tiene este personaje, ¿vale? Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, así que si le dais al botón de like sería brutal. Y quiero decir que anoche, en directo, estuvimos jugando al Dragon Ball Fighter Z, estuve echando partidas PvP contra compañeros y amigos en mi canal de Twitch, que me podéis seguir y lo tenéis en la descripción para pasar un buen rato. Hacemos por las noches torneos en Fighter Z por si queréis entrar, y probé a Kefla. Yo ya, este vídeo está grabado para presentar al personaje, pero ya lo probé y la verdad es que me ha gustado mucho. Tengo un vídeo preparado de los combates de Kefla para que lo veáis, pero ahora os voy a enseñar los movimientos y las habilidades de este personaje, que es Kefla, y que para mí es un buen personaje del Season 3 y empieza muy fuerte. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que como personajes de sala nos regalan a Caulifla al comprar a Kefla, nos regalan a Kale, que está bastante bien y solo tiene un traje cada una, y nos regalan a Kefla con varios trajes, ¿vale? Trajes que son bastante bonitos, la verdad, aunque yo siempre soy partidario de seleccionar los trajes principales, no sé por qué, pero yo soy, por así decirlo, Canon Player, ¿vale? Entonces, tenemos a Kefla como personaje de sala, que es la que vamos a utilizar, y vamos a irnos a entrenamiento para yo enseñaros, pues básicamente, las habilidades básicas de Kefla para que las veáis, ¿no? Porque la verdad es que revienta mucho este personaje, y si lo sabes utilizar, puedes hacer unos buenos combos. Y bueno, yo lo he combinado con Gogeta, lo veréis en los vídeos, en el siguiente vídeo, ¿vale? Que os voy a subir, que en el cual peleo contra mi compañero Alex y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, voy a seleccionar a Kefla porque creo que es un buen personaje y es un personaje que, bueno, que realmente es increíble. Ahí la tenemos. Vamos a ir con Kefla, vamos a ir con Goku, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir con Vegeta. Los base, ¿eh? Se ve que es que una parte del HAT es héroes y otra es villanos. Entonces, vamos a ir así. Y podríamos enfrentarnos. Bueno, las ayudas las voy a dejar tal cual. Y podríamos enfrentarnos a Freezer, a este y a Cell, ¿no? Que es el. Los enemigos por defecto que son más. Más raros. Que a mí menos me gusten, tal vez, ¿no? ¿Dónde podemos enfrentarnos con Kefla? Vamos a ir al mundo del Kaios. Bueno, podremos ir al espacio. Vamos a ir al espacio. Vamos a ir al espacio porque últimamente peleamos en el espacio y me gusta bastante ese mapa. Me resulta bastante curioso, ¿no? Por así decirlo. Como ya sabéis, un buen like en el vídeo ayudaría muchísimo a seguir subiendo contenido de Fighter y que os creéis una cuenta en Twitch. Lo digo en todos los vídeos y muchas veces porque no quiero que os perdáis detalle de la plataforma en directo que estamos haciendo, como es Twitch, para poder subir videojuegos y subir cositas, ¿vale? Quiero que no perdáis detalle de nada. Entonces, por eso hago tanto hincapié. Bien, Kefla, obviamente, los movimientos para moverse pues son los mismos. Pero vamos a ir probando. Esta habilidad es muy buena. Esta también. Me ha gustado porque si estás lejos. No sé cómo lo he hecho. Perfecto. Me encanta ir detrás. ¿Veis? Y meterle el combo wombo. Vale. Si hacemos el combo del triángulo. Vale, no está mal. Vale, esto se puede combinar, ¿eh? Esto se puede combinar con esto. Vale. Vale, el combo del triángulo, la verdad es que es brutal. El combo del seguimiento también es brutal. Y vale, quiero hacer el combo del triángulo atrás. Bien, tenemos otro combo aquí, que es la habilidad básica. Y luego tenemos el finisher, que el finisher la verdad es que está bastante cargado. Ahí lo tenéis.
El Freezer está bastante cargado y a mí me ha gustado. Hay muchísimas más cosas de esa Kefla, ¿vale? La podéis probar en entrenamiento y podéis probar un montón de cosas. Yo, personalmente, es un personaje que ha entrado en el roster y ya os puedo decir que me ha gustado. Sobre todo de los golpes que pega. De los golpes que pega, me parece brutal. Como veis, pega unos golpes bastante guapos y que están muy, muy bien. Muy, muy bien, Mira, con Goku se le pilla el Kaioken. Madre mía, media barra le he quitado, Media barra le he quitado. Media barra. La verdad es que está muy bien Kefla. Ahora, vamos a probarla. A ver cómo funciona Kefla en un combate 1 versus 1, ¿vale? Vamos a probar la potencia en un combate 1 versus 1. Y este es el primer contacto que tendréis con Kefla en este vídeo, para que lo veáis, ¿vale? El contacto me ha gustado. Me ha parecido realmente increíble. Yo no sé si en algún futuro van a poner un Goku Super Saiyan God o van a poner algún mapa o algo y podemos hacer una escena dramática. No lo sé. Y no sé si Kefla tiene escena dramática. Ahora mismo no sabría deciros si Kefla tiene escena dramática. Pero lo que sí que sé deciros es que el personaje promete. Y el personaje está bastante, bastante bien. De hecho, vamos a enfrentarnos a Goku Super Saiyan Blue. Para hacerlo un poco más, más realista. Epa, me he equivocado. Vamos a hacer un 1 versus 1, ¿vale? Para hacer el combate rápido. Y como ya sabéis, si le dais un buen like a este vídeo, realmente sería genial y yo lo agradecería mucho, ¿vale? Vamos a regresar a la sala porque la he liado un poco. Y lo que vamos a hacer es hacer un combate 1 versus 1 y vamos a probar a esta Kefla, que realmente parece increíble esta Kefla. Y a mí, personalmente, me ha gustado. Como ya sabéis, estamos entrenando en el canal de Twitch. Hay directos que son un poco aburridos porque es de entrenamiento, pero todos los que hemos hecho hasta ahora suelen ser divertidos. ¿Por qué? Porque hacemos un torneo, entra gente, entran esas personas que son los máximos del torneo cuando creamos el ring, intentamos pelear, lucho contra Alex, contra un compañero. Veréis el vídeo porque el vídeo os va a gustar. El vídeo os tiene que gustar porque el vídeo es brutal. Hemos hecho combates y la verdad es que ha estado muy, muy bien. Y yo me lo he pasado muy, muy bien en lo que vienen siendo los combates del Fighter, la verdad. He disfrutado muchísimo. Mira, Goku Super Saiyan o Super Saiyan Blue. Vamos a tirarle al Blue. Vamos a tirarle al Blue y vamos a luchar en la tierra de Kaioshin. No sé por qué la tierra de Kaioshin me gusta bastante. Vamos a probar este personaje y ya aquí despedimos el vídeo, porque es que no quiero que llegue a 10 minutos ni nada de eso el vídeo. Quiero que quede cortito porque mañana, no sé si hoy o mañana, tendréis el combate de Kefla, ¿vale? Que he utilizado en directo en Twitch, el cual me ha gustado muchísimo. Esta Kefla viene muy bien, viene para quedarse y yo creo que esta Kefla tiene tela, tiene mucha tela. Miradla cómo entra. Mirad cómo entra. Uf. Entra muy, muy bien esta Kefla, Entra muy, muy bien. Vale. Vale. A lo mejor hacemos un perfecto. ¿Os imagináis? Bueno, ¡hala! ¡Un perfect! Bueno, no está mal. La dificultad es 50. Está bastante bien. ¿Habéis visto a esta Kefla, chicos? ¿Habéis visto lo brutal que es el personaje? Miradla cómo hemos ganado escenas parecidas a las del anime, que realmente son increíbles. No quería que llegase este vídeo a 10 minutos, pero al final va a llegar. Pero bueno, que sepáis que habéis tenido hoy dos vídeos, el anterior y este. Si le podéis dar un buen like, sería realmente brutal, sería realmente increíble. Y para mí me hace mucha ilusión poder compartir esta aventura con todos ustedes y poder disfrutar de esta Kefla, que a mí personalmente me gusta mucho y está haciendo que tenga cada vez más ganas de jugar al Fighter. Como ya digo, chicos, podéis verme en el canal de Twitch, podéis estar viéndome, seguirme es gratis, podéis utilizar vuestro Twitch Prime para colaborar y plataforma oficial de directos en la cual nos lo estamos pasando muy bien y estamos echando muchas horas, llevamos casi 400 horas ya en directo. Me podéis seguir si queréis
y ahí es donde me vais a ver la mayor parte del tiempo. Y nada, chicos, espero que me deis vuestros consejos del Fighter. Ya sé que soy manco, pero este año quiero entrenar y por lo menos quiero subir de posiciones porque este juego merece la pena. Nosotros, como siempre, nos vemos aquí en el canal. Recordad, seguidme en Instagram para llegar al reto de los 10.000, en Twitter, en Twitch. Suscribiros al canal de YouTube si no lo estáis, darle un buen like. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias a Jans y hasta la próxima. Chao, chao.